la protección del agua. Estamos utilizando sistemas de fertirrigación, sistemas de goteo. Normalmente los productores piensan, o incluso instituciones, que la agricultura orgánica es solamente tener unas plantas detrás de la casa. No, esto es tan grande como quieres que sea. Puedes tener incluso intensivo en producción orgánica. Lo tienen otros países. Y aquí también se puede llevar a cabo, y lo estamos haciendo en la región de Azuero, el Arco Seco, con muy buenas perspectivas y muy buenos resultados. También esto te da un prestigio como productor orgánico, ya que producir bajo estas condiciones con alta tecnología le da confianza a los clientes, le da confianza a los bancos para que puedas acceder a préstamos y caminar de esta forma como un productor tecnológico, un productor que está normalmente a la vanguardia de la tecnología. Entonces, principalmente concuerdo con bastante lo que dice el ingeniero Ledesma. Hay mucho que hacer, pero bueno, pienso que vamos en buena dirección. Y estos serían mis aportes en lo que son los desafíos y las oportunidades, sobre todo en la parte orgánica, que es lo que a mí me compete como productor de estos rubros. Bueno, agradecemos la participación del doctor José Ángel Herrera. Muchas gracias por sus importantes aportes. Bien, y nuestro último panelista de este eslabón de producción, el doctor José Yao. Doctor Yao, usted está del lado de la investigación, de la especialidad en el cultivo, de la generación de tecnologías, de esas innovaciones que requiere la producción. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos que enfrentar y qué oportunidades considera usted que tenemos para hacer competitiva la cadena de valor de hortalizas? Adelante, doctor Yao. Sí, muy buenos días a todos. En concreto, ya que mucha de la información que ha sido la opinión generada por tanto por Henry como José Ángel en este panel, nosotros para complementar el componente de investigación, estamos claros que el principal desafío es, en el caso de la hortaliza, es producir todo el año. Precisamente para tener disponibilidad de estas hortalizas que son beneficiosas para la salud. Pero el principal desafío es, pienso yo, la parte tecnológica es producir todo el año, además también de disponer, para producir todo el año tenemos que disponer de estructura de protección de cultivo. Pero ¿qué implica esta estructura? Esta estructura implica altos costos, bien lo mencionó José Ángel. Por lo tanto, otro desafío sería desarrollar prototipos que respondan a las realidades nuestras, a la re realidad de nuestro clima, del trópico. Ubiquemos que estamos en el trópico. Estamos hablando en el trópico, tanto de tierras altas, en el caso de Panamá, como de las regiones cálidas del área de Azuero. Entonces, la idea es disponer de esa estructura que responda a esas necesidades. Pero esa estructura tiene que ser una estructura de bajo costo, sobre todo. Además de la inversión inicial, el mantenimiento de la estructura. No podemos pensar que considerar estructura de alto costo usando como fuente la energía eléctrica para poder mover ventiladores, controlar el microclima de la estructura, porque sería muy costoso y los cultivos que vamos a producir dentro no lo pagan. En estos momentos, los cultivos hortícolas, en el caso de Panamá, no lo pagan. Serían hortalizas muy caras. Por lo tanto, ese sería un desafío. Y la otra es generar tecnología local. Yo diría que es la tercera, el desafío que puedo identificar. Generar tecnología local que responda a estos sistemas de producción. Porque en el mundo existe mucha tecnología para sistemas de producción, de protección de cultivo. Pero son tecnologías, perdón, que fueron generadas o son generadas en los países frío, donde se centra prácticamente está el 92% de la superficie invernada del mundo. Está en los países de clima frío templados, porque ellos sí tienen marcadas las cuatro estaciones. Nosotros en un trópico no tenemos cuatro estaciones, tenemos época seca y época lluviosa, por lo tanto tenemos que desarrollar estructura para esas condiciones. Entonces seríamos esos tres desafíos que nosotros vemos en la parte de investigación y en la cual este proyecto
fue concebido en un principio. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, las oportunidades son, con estos sistemas de producción se puede producir todo el año, haciendo mejor uso del agua, que mencionó José Ángel, el mejor uso del suelo, incluso si no se, también estos sistemas no es necesario usar el suelo propiamente dicho, se puede usar cultivos sin suelo, que son alternativas, incluso el agua en la parte de los sistemas hidropónicos y aeropónicos, que son también el uso de vapor del agua. Estos sistemas de producción de cultivo tienen otra ventaja, se puede producir mejor producción, es decir, mejor calidad de producto y se reduce o hay mayor precocidad. Y lo otro importante es que se puede aumenta el valor del cultivo. Todo el año se puede producir. Entonces, las oportunidades son muchas las que se puede presentar. Cada vez más hay mayor demanda por productos hortícolas orgánicos y convencionales. Hay mayor demanda por la importancia que tiene esto en la nutrición humana. Yo diría que en términos generales, cumpliendo los 4 minutos, serían eso. Resumiendo, 3 desafíos. Producir todo el año, disponer de estructuras que respondan a la realidad de nuestra, lamentablemente, la estructura que tenemos en el país de hace unos 25 años, son estructuras importadas, de realidades que no son las nuestras, que no tienen condiciones para la estructura nuestra, en la realidad nuestra climática, y no fueron desarrolladas con criterio técnico. Y el tercero sería generar tecnología propia, local, para responder a esa estructura. Y oportunidades están abiertas con un sistema de producción que te da la ventaja de producir todo el año con mejor producto y mejor calidad de producto. Doctor Yao, muchísimas gracias por su participación, por su experiencia. Agradecemos a nuestros expertos y a los productores que nos acompañan por su participación en este panel número 1 de producción. Los invitamos también a escuchar el resto de los paneles, ya que es una información muy relevante para ustedes también. Y continuamos en este momento con el panel número 2, conformado por expertos del circuito post cosecha y del eslabón de agroindustria, moderado por la ingeniera Gloria Olave, investigadora agrícola de Lidiam. Muy buenos días, público que nos sintoniza. El panel número 2 está conformado por los siguientes especialistas. El ingeniero Eduardo Herrera, por la cadena de frío. El ingeniero Eduardo Herrera, representante de mercados nacionales de la cadena de frío, es coordinador de planes y programas en la gerencia de mercado del Departamento de Planificación de Proyectos. También trabaja en gestión de la trazabilidad y agroexportación como máster de educación superior con énfasis en programas virtuales en educación y a distancia. Tiene especialidad en recursos humanos, tiene especialidad en finanzas, tiene un posgrado en alta gerencia y tiene una ingeniería gerencial. Con una amplia labor y experiencia en el manejo de compras de insumos, administrativo de logística y compras nacionales e internacionales del ingenio azucarero. Ha sido administrador de los mercados agrícolas central de abasto, planificador del funcionamiento del mercado, coordinador de los productores agropecuarios a nivel nacional y ferias locales. Y ha sido administrador de mercados San Felipe Neri del municipio de Panamá. Bienvenido, ingeniero Eduardo Herrera. Buenos días. El otro invitado es el ingeniero Roger Ureña,
por la Dirección de Agroindustria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá. Y el ingeniero Roger Ureña es ingeniero agrónomo con el cargo de planificador en la Dirección de Agroindustria y Administración de Proyectos, con un posgrado en Investigación y Desarrollo Sostenible. Con 42 años de servicio en el sector agropecuario y 15 de ellos en el sector agroindustrial panameño. Bienvenido, ingeniero Ureña. Nuestra otra panelista es la ingeniera Omaris Vergara, de la Escuela de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Centro Regional Universitario de Coclé, de la Universidad de Panamá. La ingeniera Omaris Gisela Vergara Córdoba, profesora titular 2 en el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos en el Centro Regional Universitario de Coclé, de la Universidad de Panamá. Es ingeniera de alimentos formada en la Universidad Federal de Vicosa en Minas de Gerais, en Brasil. Tiene maestría en ciencias veterinarias con especialidad en higiene y tecnología de alimentos en la Universidad de Concepción, Chile. Posgrado de docencia superior en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá, con 32 años de servicio académico. Ha desempeñado diversos cargos administrativos como subdirectora del Centro Regional Universitario de Coclé, directora del Centro de Innovación de Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento de Coclé, directora del Departamento de Tecnologías de Alimentos y es la directora de la Escuela de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Instructor líder en controles preventivos para alimentos de consumo humano de acuerdo con la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de la FDA. Bienvenida, ingeniera Omaris. Antes de iniciar el panel, damos pase a la presentación de un videoclip sobre agroindustria. Eslabón de agroindustria, representada principalmente por una gran empresa dedicada a la compra de tomate para fines industriales. Sin embargo, han surgido otras iniciativas empresariales para la transformación de hortalizas, principalmente en tierras altas de la provincia de Chiriquí, donde se elaboran jaleas mermeladas a base de pimentón dulce. Como parte de la metodología del foro, les recordamos a los panelistas que solo cuentan con 4 minutos máximos para su exposición. Continuando con el tema que nos ocupa sobre post cosecha, podemos señalar que el manejo post cosecha es sumamente importante para conservar la calidad de las hortalizas hasta llegar al consumidor final. Y además, la reducción de pérdidas depende en gran parte de este manejo. Hay indicadores que reflejan hasta un 30% de pérdidas en campo por malos manejos post cosecha. Según el resultado del diagnóstico, tenemos fortaleza en este circuito, como la experiencia de los productores, como protocolos para manejo post cosecha, la existencia de las plantas post cosecha al servicio de los productores, pero también tenemos debilidades. Los productores han tenido malas experiencias en la deficiencia de la clasificación en campo, altos costos de operación de las plantas, no hay constancia en volumen de producción y bajo desarrollo de investigación e innovación para apoyar al manejo post cosecha. En este contexto y en base a su experiencia, queremos conocer la opinión del ingeniero Eduardo Herrera, como representante de la cadena de frío, especialmente cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene la cadena de valor de hortalizas en Panamá con respecto al manejo post cosecha y reducción de desperdicios. Buenos días, ingeniera, grupo de panelistas, compañeros todos. Nuestra experiencia con respecto al tema de lo que son los productos en los manejos de los centros post cosecha es que estamos exhortando como área de oportunidad
para los productores para que utilicen nuestro centro de manejo post cosecha y allí los productos sean tratados. Incluso hemos estado trabajando en la oportunidad de ver la posibilidad de que los productos conseguir todos los permisos para que a través de los centros de manejo post cosecha lograr la agroexportación de los productos. En los mercados, voy a enfocarme, voy a poner en contexto al mercado mayorista, que es el mercado de Merca Panamá, viéndolo de una perspectiva como un todo. Aquí esto, podemos ver y podemos señalar que esto, tenemos cualquier cantidad de aristas que tenemos que tomar en cuenta y un mundo de oportunidades. Aquí nos convergen cualquier cantidad de productos a nivel nacional entre verduras, frutas, legumbres, hortalizas y granos, donde la mayor población de comerciantes que tenemos en el mercado son productores con un mínimo y comerciantes e importadores. Esto es más o menos alrededor de 500 arrendatarios en un promedio de 3 a 5 personas que se benefician de esta actividad y también contamos como una oportunidad con infraestructura, tanto para el manejo post cosecha de los centros de manejo post cosecha que tenemos en Dolega, en la parte de Chiriquí, Dolega, Cerro Punta y Volcán. Y en la parte de Azuero también tenemos en Ejido, tenemos un centro de manejo post cosecha que debe ser utilizado por nuestros productores para que sus productos sean tratados de la mejor forma y llevados a las diferentes unidades agroalimentarias. Otra de las oportunidades que puedo señalar en cuanto al tema de los mercados es que actualmente el gran volumen que hemos tenido de atención en los mercados en cuanto a producciones agrícolas se ven obligadas de que se desarrollen una merma de casi 4.115 de merma orgánica en las diferentes áreas de las volquetas que tenemos aquí para el manejo de los desechos, casi representando entre las naves que tenemos aquí en el mercado, que son alrededor de 4 más unas áreas externas, estamos casi en Dolega tenemos un 33%, en el Ejido un 20%, en la zona de plátano un 10%, en el área de la piña el 13%, en la nave Cerro Punta un 15% y en Volcán casi un 10%. También cabe señalar que toda esta merma controlada pudiésemos utilizarla para desarrollar temas de agroindustria. Nosotros contamos, en Merca Panamá contamos con 40 hectáreas donde solamente se ha podido desarrollar el 10% en infraestructura. Eso representa casi 42.250 metros cuadrados en las naves que tenemos hechas. Perfilamos el proyecto de Merca Panamá hacia tener un mercado como una unidad agroalimentaria que tenga toda el área de oportunidad para la venta también de proteínas como estrategia comercial. También podemos señalar como otra área de oportunidad desarrollar esto de ese 50% que podemos señalar en la que es la merma, podemos desarrollar el manejo de convertir economías circulantes del manejo de los desechos. Eso
nos permitiría desarrollar a través de un biodigestor de toda esa demanda de materia orgánica, poder desarrollar energía renovable y aprovechar esa materia orgánica y hacer compostera y los elixiviados poderlos comerciar en el comercio. Como decíamos, bueno, nuestro aliado estratégico, los centros de manejo post cosecha, están siendo modernizados para tener información de aquellos productores que llevan sus productos con una trazabilidad desde el campo, pasan por nuestro centro de manejo post cosecha y luego tener la información cuando lleguen a nuestros mercados a comercializar sus productos. Ese es nuestras áreas de oportunidades que podemos desarrollar ahí. Y nuestro desafío es desarrollar un proyecto agroindustrial sostenible del manejo de las mermas controladas y gestionar un proyecto agroindustrial de economías de enfoque de necesidades del mercado existente. Ese es nuestro aporte, ingeniera. Y bueno, que tenemos una gerencia que está bien participativa con el apoyo a todos los productores a nivel nacional, la gerencia del licenciado Ram Berar, apoyado por el gobierno central, siempre enfocado a que el productor tenga esa oportunidad. Como ve, tenemos esa área de oportunidad para desarrollar todavía proyectos. Actualmente, ya las tierras de Merca Panamá son parte del patrimonio de nuestra empresa, en el cual pues podemos contar y poder desarrollar cualquier tipo de innovación, cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de nave que vaya en función de la horticultura y poder ayudarlo. En su gran mayoría de los análisis que hemos hecho, la producción viene del área de Chiriquí, seguido de Azuero y provincias centrales. Donde aquí siempre se le ha dado un trato muy especial al productor, las puertas están abiertas comercialmente hablando. Ese es mi aporte, ingeniera. Muchísimas gracias al ingeniero Eduardo por sus importantes consideraciones en nuestro panel. Entonces ahora pasamos al desarrollo del eslabón de agroindustria. Si bien es cierto, este eslabón está representado por una gran empresa que compra tomate para fines industriales, también hay iniciativas que están surgiendo para transformar hortalizas en jaleas o encurtidos. Contamos con profesionales en agroindustrias, en tecnologías de alimentos y en nutrición, pero también hay debilidades. Pocas iniciativas empresariales para desarrollar la agroindustria de hortalizas. Bajo desarrollo de investigación e innovación en apoyo a la agroindustria de hortalizas, falta de alianzas entre los actores para agregar valor a la producción o merma. Bajo este contexto, queremos dar la oportunidad tanto al ingeniero Roger Ureña de la Dirección de Agroindustria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, como la profesora Omaris Vergara de la Escuela de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Panamá. Empezamos con el ingeniero Roger Ureña y la pregunta es, para la agroindustria o transformación de la hortaliza, ¿cuáles son los desafíos y esas oportunidades que existen para la cadena de valor de hortalizas en Panamá, ingeniero Ureña? Muy buenos días. Inicialmente agradecer en nombre del MIDA y específicamente de la Dirección de Agroindustrias la oportunidad. Nosotros como agroindustria nos presentamos también como una institución que tenemos dentro de la agroindustria, que es el Centro de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología Agroindustrial, que es la Montuna, la conocida Montuna ahí en Divisa,
mensada de lina. Desde allí, entonces, el MIDA, a través de Agroindustria, ofrece servicios para el desarrollo de la pequeña, micro, pequeña y mediana agroindustria. Definitivamente que sí hay mucho que hacer. Siempre que hacemos estos eventos, nos damos cuenta, ¿verdad?, de gran esfuerzo que se hace de los compañeros de la producción. Ahí está nuestro amigo Ledesma y los compañeros de Azuero. Y que en este enfoque de la cadena agroalimentaria, por supuesto que la agroindustria es fundamental. Si bien es cierto, la Montuno está especializada un poco más en la parte de frutas, también hay algunas experiencias que hemos tenido con hortalizas. De hecho, hortalizas en términos generales, ¿no? El tomate, los trabajos que se han hecho tomate, en sandía, en papas recientemente. Y eso sigue siendo todavía tal vez poco lo que se ha demandado. Siempre tenemos la gran disposición para ayudar a generar tecnología ya en el mismo procesamiento. Tenemos un personal allí capacitado, conocido a nivel nacional. Allí también se validan procesos, productos, se da asesoría interna y externa, así como capacitación y servicios de procesamiento a pequeña escala. No hay duda de la gran oportunidad que hay, ¿verdad?, y de los desafíos. Nosotros con el tema de hortalizas sabemos de las gran bondades que tiene la hortaliza. Y sobre todo ahora con estos temas de las preferencias para el consumo, los cuales se está pidiendo dietas sanas, estilo de vida saludable, productos con alto contenido de fibras, con nutrientes. Y eso precisamente lo da el procesamiento de hortalizas. Y también el gran aporte también es el concepto del valor agregado, que eso tiene también que ver con procesos que tienen que ver con la elaboración de jugos, los deshidratados, las conservas, los congelados, que aumenta la vida útil de esos productos agroindustriales. Yo estaba revisando acá algún tipo de debilidades. Esto de las alianzas estratégicas. Acá tal vez hay que trabajar un poco más en los conglomerados, en los clústeres, en la asociatividad. También el tema de la comunicación interinstitucional. Un poco también el tema de la formación profesional. Nosotros una vez conversamos con la Universidad Tecnológica, con la Universidad de Panamá, que tal vez habría que fortalecer un poco más y ampliar y diversificar la formación en cuanto a especialistas en el tema de la agroindustria, la ingeniería industrial. Hay gran colaboración de la Universidad de Panamá, del COCLE, en cuanto a los compañeros que tienen que ver con procesamiento de alimentos, excelente, y eso ha ayudado mucho, y tenemos unos profesionales trabajando en el sector público en el tema de procesamiento agroindustrial, que es de gran utilidad. Por otra parte, también nosotros con el MIDA, con el IDIAP, tiene unos proyectos muy, muy interesantes que tiene que ver con esto de los procesamientos de los productos biofortificados. Un proyecto que tiene unos años está desarrollándose, pero que ahora está pasando a la etapa de procesamiento. Eso definitivamente que tiene que ver con la seguridad alimentaria y nutricional.
en tanto que se produzcan en campo estos productos bien fortificados y se hagan los ensayos como lo estamos haciendo en procesamiento de esos productos. Así que por ahí este es el planteamiento inicial, el que él consulta, con mucho gusto estamos para intervenir nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Ureña, por su valioso aporte. Ahora damos la oportunidad a la profesora Omaris Vergara, una de la mujer que va a representar al panel de expertos, la oportunidad para que nos presente precisamente cuál es el rol de la investigación y extensión y formación profesional en la temática en la Universidad de Panamá. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Con relación a la pregunta y analizando las fortalezas y debilidades que se han señalado para el sector de agroindustria, nosotros vemos realmente varias oportunidades y también desafíos, por supuesto. Y no quiero hablar solamente en función de la Universidad de Panamá, sino en la academia de las universidades estatales, ¿sí? Definitivamente que como una oportunidad vemos que la academia puede participar en alianzas estratégicas, como de hecho lo hemos venido realizando, por lo menos en el Centro Regional de Coclé de la Universidad de Panamá, con algunos buenos resultados. Sin embargo, podemos, definitivamente, las universidades estatales pueden participar en esas alianzas estratégicas con otros actores de la cadena para fortalecer todo lo que es la investigación y la extensión, y sobre todo en la parte de agroindustria, que es el tema que nos compete. La academia del sector oficial, como es la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, la UNACHI y UDELA, sobre todo las tres primeras, nosotros formamos profesionales muy relacionados con este sector. Tenemos la parte de agricultura, nutrición, economía, tecnólogos e ingenieros de alimentos, estadístico, la parte de mercadeo, por lo cual contamos con profesionales, con docentes, con, diríamos, con la mano de obra, por así decir, que serían nuestros estudiantes, que permiten, como lo hemos venido realizando, apoyar estos estudios que se requieren y que soliciten el sector que esté desarrollando o que tenga la necesidad. De hecho, pienso que hemos tenido, que ya existen resultados muy positivos en este sentido, y la experiencia ha demostrado que se puede seguir trabajando en ello. Como desafíos, siento que el principal desafío que se tiene y que tiene la academia es que debe orientar las investigaciones, los proyectos de extensión, deben orientarse o reorientarse para generar conocimiento que apoya al sector productivo. Aquellos que tienen interés en dar un valor agregado a sus productos, se tiene el personal, pero no, tal vez no se orientan las investigaciones en ese sentido. Y el otro gran desafío que veo yo es la necesidad de que se formen grupos dentro de la academia, grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios y, ¿por qué no?, interinstitucionales, ¿verdad? Porque esto nos permitiría a nosotros realmente brindar resultados, hacer investigación aplicada y que esos resultados se vean reflejados en el beneficio de los productores. Creo que serían los dos desafíos principales. Y bueno, y las oportunidades que hemos identificado que el sector académico puede ofertar al sector productivo para lograr el desarrollo de la agroindustria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la ingeniera Omaris por su valiosa contribución al panel que nos ocupa hoy. Agradecemos a nuestros expertos invitados por su valiosa participación en el desarrollo de este panel tan importante para el sector agropecuario, para el país y para los productores. Ahora continuamos con el panel número 3 del eslabón de comercialización, moderado por la ingeniera Noemí Quintero, investigadora en socioeconomía del IDIAP. Con ustedes, la ingeniera Noemí Quintero. Muy buenos días nuevamente, público que nos sintoniza. El panel número 3 de comercialización está conformado por los siguientes especialistas. Licenciado Jorge Santamaría, de la cadena agroalimentaria de hortalizas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en Panamá. Es licenciado en Administración de Empresas. Actualmente cursa la maestría en Administración de Empresa con énfasis estratégica de proyecto. Es coordinador de la cadena de papa y cebolla y coordinador de la cadena de hortalizas. Es productor independiente de hortalizas con una experiencia de 7 años en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Nuestro segundo panelista será el ingeniero Enrique Iván Rivera Vega, del Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá. Es ingeniero agrónomo con especialidad en fitotecnia de la Universidad de Panamá, con cursos de actualización y perfeccionamiento en conceptos y métodos de extensión agropecuaria, desarrollo del comercio internacional, planificación, seguimiento y evaluación para la Administración de Investigación Agropecuaria, técnicas de comunicación y extensión agrícola, competitividad de las hortalizas en el contexto apertura comercial, análisis y metodología de la recolección de información de mercado, buenas prácticas de manufactura, manejo post cosecha de rubros agrícolas, control y aseguramiento de la calidad e inocuidad de vegetales frescos y procesados, normativas y procesos de certificación orgánica, planificación y planes de agronegocio. Como profesional, tiene una amplia experiencia. Se ha desarrollado desde 1982 en el Instituto de Mercadeo Agropecuario, desempeñando diversos cargos como coordinador del programa de comercialización de café, director del regional de Chiriquí, como extensionista del Instituto de Mercadeo Agropecuario. También ha ocupado puestos relevantes como gerente regional del Instituto de Seguro Agropecuario Chiriquí y es productor agropecuario en diversos rubros en tierras bajas. Nuestro tercer panelista será el licenciado Eduardo Arévalo, gerente comercial de los mercados nacionales de la cadena de frío Merca Panamá. Es licenciado en Mercadeo y Publicidad de la Universidad Latina de Panamá. Ha sido director de empresas publicitarias como Dogma Panamá, Amway Corporation, Sigma Publicidad. Tiene una amplia experiencia en campañas publicitarias, en organización de eventos y exposiciones comerciales para cuerpos diplomáticos, embajadas y gobiernos extranjeros. Como director de exposiciones internacionales como de pesca y comercial y turística, tiene habilidades comerciales en ventas, planificación, coordinación de equipos, coaching y estrategia comercial. A continuación, veremos el videoclip que nos representa el eslabón de comercialización. Eslabón de comercialización. Participan los detallistas e intermediarios como los principales medios de distribución de las hortalizas para el mercado local y nacional. También participa el mercado agrícola central y las grandes cadenas de supermercados del país.
Ahora haremos una breve exposición de los resultados del estudio realizado dentro de este proyecto en el eslabón de comercialización. En este evento participaron comercializadores detallistas e intermediarios que constituyen los dos principales medios de distribución, ya sea para el mercado local o para el mercado nacional. Además, participaron los mayoristas constituidos por las grandes cadenas de supermercados del país. Nuestros resultados nos reflejan que el 81% de los detallistas compran a los intermediarios y más del 70% de las hortalizas que se comercializan en este circuito proceden de la provincia de Chiriquí. En el mercado nacional, su principal actor es el mercado central agrícola, el cual nos permite la comercialización a minoristas, a mayoristas, a grandes supermercados de la ciudad y una gran cantidad de comercializadores. Dentro de los resultados que analizamos en nuestro estudio, presentamos fortalezas como que la producción de hortalizas por las condiciones ambientales y tecnológicas son favorables, que existen puntos de ventas accesibles a nivel nacional y local es una de nuestras grandes fortalezas. Y la existencia de una cadena agroalimentaria de hortalizas y la cadena de frío presenta ser otra gran fortaleza para nuestro país. Pero también tenemos debilidades. Una de las mayores debilidades es la deficiente planificación para la comercialización. Los altos costos de producción que tienen nuestros productores. También es una gran deficiencia la escasa comunicación entre los actores de la cadena agroalimentaria. Existe también una gran deficiencia en las capacidades en temas de agronegocio. Y una de las mayores deficiencias que tenemos es la desigualdad entre los márgenes de ganancia entre los distintos actores de la cadena de valor. Hay una falta de alianzas estratégicas para hacer funcional la cadena de valor de hortalizas y se tiene muy poca investigación en los temas de mercados de hortalizas. Ahora le vamos a solicitar a nuestros panelistas su intervención, recordándoles que tenemos 4 minutos para cada uno en su respuesta. Comenzaremos con el ingeniero Jorge Santamaría. ¿Tendría usted la amabilidad de comentarnos su opinión en referencia a los desafíos y oportunidades que tiene la cadena de valor de hortalizas en Panamá desde su experiencia como coordinador de la cadena agroalimentaria de hortalizas? Bienvenido, ingeniero Santamaría. Muy buenos días, ingeniera Noemí. Espero que se encuentre muy bien. Muy buenos días a todos los expertos que se encuentran en el foro del día de hoy. Yo soy Jorge Santamaría, soy el coordinador de la cadena de papa y cebolla y también hace muy poco tiempo, bueno, hace como 2 años, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario me dio la cadena de hortalizas también para llevarla igual como se llevaba las demás cadenas. En este sentido, nosotros hemos visto muchas dificultades en muchos rubros. Soy productor de tierras altas también. Tengo bastante conocimiento sobre las fortalezas, debilidades que nosotros tenemos en el área de Cerro Punta. Y en muchas ocasiones hemos podido observar los cuellos de botella que tenemos en cada uno de los rubros. Y como usted, ingeniera, lo planteó muy bien, uno de los principales cuellos de botella que tenemos todos los productores es la planificación que tenemos a la hora de hacer la siembra de las hortalizas, de las distintas hortalizas, ya que en algunas épocas del año donde son favorables las condiciones climáticas, al no tener una programación, los precios se deprimen y causan en tal sentido pérdidas a los mismos productores. También cuando tenemos un excedente de producto o cuando tenemos déficits, también tenemos precios irrisorios que
que históricamente hace 5 años no se veían, pero también las condiciones climáticas influyen demasiado en lo que es la comercialización de los productos. Gracias a Dios hoy contamos con lo que son las cadenas de frío, que han ayudado mucho a lo que es la comercialización de los productos hacia los puestos de Merca Panamá y otras áreas del país, que han hecho un gran aporte. Creo que falta algo solamente de lo que es el transporte, la logística de transporte para llevar un producto más inocuo y adecuado al Merca Panamá, que es el sentido que tiene la cadena de frío, pero realmente el trabajo que se ha hecho a través de las instalaciones, de los centros post cosechas en Tierras Altas, Dolega y Volcán, ha sido excepcional para este proceso. También se han evaluado algunos problemas que han tenido, por ejemplo, los productores de tomate industrial en el área de Los Santos, donde se ha ido estudiando poco a poco y con el apoyo de Lidia, en tal sentido se ha hecho énfasis en lo que es la producción de las semillas que se necesitan para el tomate, y que va a ser uno de los retos más difíciles, quizás no en este momento, pero sí en años venideros, ya que la deficiencia que vamos a tener de alimentos a nivel nacional va a obligarnos a los productores a utilizar semillas nacionales, y el IDIAP en cierta forma ha hecho un esfuerzo para tener eso. Recuerden que nosotros el principal problema de comercialización muchas veces es la calidad de los productos que nosotros tenemos. En ese sentido, teniendo una buena semilla, nosotros vamos a tener una buena cosecha, un buen producto para la venta. Y en este sentido, IDIAP ha trabajado fuertemente en lo que es la producción de semillas de papa, tomate industrial, frijoles, maíz, arroz, muchas semillas competitivas que realmente cuando, por ejemplo, ahorita tenemos una escasez de insumos agropecuarios debido a las diferentes dificultades que tenemos en las navieras y transporte logístico, ha podido suplir prácticamente la demanda de producto que necesitamos en el país. También, en ese sentido, tenemos que luchar en forma de lo que es el contrabando del tomate, ya que eso afecta mucho lo que es la comercialización de tomate de mesa, que es producido en las zonas de Tierras Altas, Río Sereno, Potrerillos, etc. Y ahí estamos trabajando también en ese sentido dentro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para apoyar en lo que es el mitigar un poco más el flagelo del contrabando. También estamos trabajando en lo que es tratar de apoyar en lo que es la comercialización de productos hacia el extranjero, en lo que es la exportación de productos, pero se hace un poco difícil ya que los productos, los países interesados en comprar, la oferta que ellos tienen para el producto en precio es hasta a veces menor al costo de producción actual que nosotros mantenemos en el país. Entonces, se hace un poco difícil las negociaciones, ya que los productos que les llegan a ellos son demasiado bajos en costos de producción, y por ende la oferta que les ofrecen los países son mucho más atractivas en este sentido. Hemos trabajado en conjunto con las diferentes instituciones, con lo que es el Instituto de Seguro Agropecuario, el BDA, que ha apoyado mucho en lo que es un financiamiento a los diferentes rubros, y enfocándonos siempre en que la producción nacional es lo que nos va a asegurar la estabilidad en lo que es la comercialización de estos rubros. Muchas gracias, ingeniero Santa María, por su excelente intervención. Ahora le pedimos al ingeniero Enrique Iván Rivera Vega, con su amplia experiencia en el Instituto de Mercadeo Agropecuario y desde el rol institucional con su objetivo como institución,
¿Cuál es su opinión en los desafíos y oportunidades que ve usted para la cadena de valor de hortalizas en Panamá? Bienvenido, ingeniero Rivera. ¿Está el micrófono apagado, ingeniero? El micrófono está apagado. Ingeniero Rivera, el micrófono aún sigue apagado. ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí, ya lo escuchamos. Ahora sí. Ah, ok, disculpen. Gracias. Muy buenos días. A nombre del Instituto de Mercado Agropecuario, las gracias por esta oportunidad. A los panelistas, muy buenos días. A los compañeros que participan en este foro. No todo es malo en el subsector hortícola. Se ha notado crecimiento de la demanda, con ello por ende el crecimiento en los canales de comercialización. Se trata cada día más de producir mucho más con la misma cantidad de superficie, cosa que es bueno. Se han adecuado infraestructuras de apoyo a la comercialización, en este caso los centros post cosecha, que son modernos, que ya logran quizás o han logrado la confianza de los productores, que ya lo utilizan en un alto porcentaje. Al principio fue difícil con la tecnología sobre todo para las casas de cultivo y la producción en ambiente controlado, pero hoy en día se ha superado bastante esa parte. Yo creo que quizás uno de los desafíos que pudiéramos estar enmarcando, y sería el sueño de todo productor, contar con un mercado justo, constante y rentable. Cuando se les pregunta a los productores cuál es su principal problemática, un alto porcentaje contesta que es la comercialización. En realidad la comercialización no es más que un proceso al cual anteceden otros aspectos, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de la sostenibilidad, el manejo de la oferta, que a mi juicio son fundamentales y lo que realmente provocan estos inconvenientes a la hora de llevar el producto al mercado. Siento que si revisamos los cuadros de precios históricos, los cuadros de disponibilidad histórica de los diferentes rubros hortícolas, nos damos cuenta que las curvas son muy fluctuantes, tanto de disponibilidad como de precio. Eso a veces favorece al productor, otras veces no tanto. Así que yo siento que, primero que nada, tenemos que cubrir esa demanda insatisfecha que se produce en muchos de los cultivos hortícolas. Ahorita estamos, es cebolla, quizás no se maneja en ambiente controlado en la mayoría de los casos, pero estamos ahorita importando en los últimos dos meses del año más de 80.000 quintales. Eso es una cifra importante en dinero que se nos va. Y siento que eso, en primera instancia, tenemos que cubrirlo nosotros, los propios productores nacionales. Eso es una, y siento que hay oportunidades, tenemos ventajas comparativas, ventajas competitivas, que al final no las hemos explorado del todo. Tenemos agregados comerciales a nivel de muchos países del mundo que pudieran hacer un gran trabajo. Hay demanda insatisfecha también, y va creciendo la demanda de productos hortícolas a nivel del mundo. No declino quizás a contemplar esa fase de exploración de mercados externos porque la demanda es alta. Por ejemplo, el caso de los mini vegetales. Nadie ha explorado eso, pero hay mucha oportunidad y una demanda insatisfecha que pudiéramos nosotros estar tratando de ajustar algunas cosas ahí para competir. Desde luego que hay un factor ahí que se llama asociatividad, que también podría complementar mucho todas estas gestiones que se pueden hacer. Se hablaba de que la gente no firma contratos. Yo siento que tenemos que ya pensar como agroempresarios, empezar a producir lo que realmente exige el mercado, ya sea la producción convencional
o la producción orgánica que también va en crecimiento. Así que yo siento que estos desafíos, pues, podemos nosotros los panameños irlos cubriendo y explorar esas oportunidades que hay, ¿no? Yo creo que no dejo de soñar con el mercado externo, pienso que es una gran oportunidad y tenemos la forma de llegar hacia allá. Así que estamos a la orden y cualquier pregunta con mucho gusto. Muchísimas gracias por su intervención, ingeniero Rivera. Como tercer panelista invitado, tenemos al licenciado Arévalo. ¿Nos podría usted comentar su opinión desde la perspectiva de Merca Panamá sobre los desafíos y oportunidades para la cadena de valor de hortalizas? Adelante, licenciado Arévalo. Buenos días, gracias, ingeniero Noemí. En primer lugar, pues agradecerle a todo el cuerpo organizador del IDIAB y a todos los técnicos que se dan hoy cita esta mañana tan provechosa para el agro a nivel nacional. Realmente, Merca Panamá, bueno, mercados nacionales de la cadena de frío, dentro de ellos está Merca Panamá, su mercado principal al que hacemos referencia con ese nombre es el metro, el que tenemos aquí, pues en la ciudad de Panamá. Es la principal vitrina. ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor, para que el ingeniero Eduardo pueda hacer su exposición? Gracias, sí, ok. Bueno, Merca Panamá, en su sede central aquí en la ciudad de Panamá, y bueno, ya sabrán que tenemos también en Chiriquí, próximamente, esperamos que antes de fin de año en Chitré, y el próximo año dos mercados en el área de La Chorrera, cumple con la función de ser la principal vitrina del país, del campo de nosotros, al cliente final y a los distribuidores. Realmente hay un aspecto muy importante que me llamó la atención desde el inicio de este foro, fue el comentario del ingeniero Henry Ledesma, que dijo primero el mercado y luego la producción. Y es cierto, a fin de cuentas, a veces en Merca, como ese último eslabón en el cual se exponen los productos, nosotros nos vemos en la necesidad de buscar de forma, digámoslo así, novedosa, la manera de aumentar las ventas para nuestros comercializadores de productos. Porque la parte de la venta es una parte muy importante, y no se la, evidentemente, para que el proceso comercial sea un proceso saludable, tiene que existir y promoverse y aumentar la demanda de los productos. Entonces, de esta manera, creemos nosotros que al haber, evidentemente, más demanda de productos, el precio siempre tiende a bajar porque el aumento de la venta, pues, es un efecto que se genera de manera automática. Actualmente, para poner en perspectiva, desde el punto de vista de mercados nacionales de cadena de frío, nosotros contamos en la sede central con 4 naves, las cuales están actualmente, fueron diseñadas inicialmente para la venta al por mayor, algunas y otras a la venta al por menor. Actualmente la nave Volcán, que es la nave que se enfoca más a la parte del por menor, a veces presenta precios que, hay que ser sinceros, no parecen cónsonos con lo que debería cumplir este engranaje tan importante que es cadena de frío. Para esto, por ejemplo, se incentiva la compra directa al campo. Nosotros, bajo la administración del gerente general Ranti Veral, hemos estado en conversaciones permanentes e inclusive fomentado el tema de la compra directa a las diferentes áreas productoras del país. De esta manera, el producto llega de forma más eficiente, con menos intermediarios. Inclusive, creemos que podemos para el próximo año, como proyecto, crear un cuarto frío también para esta nave, y de esta manera buscar que el precio se reduzca. Y una vez se reduce el precio, incentivar por los canales tradicionales de comunicación. Hay que hacer énfasis en esa parte, en la parte de comunicarle al pueblo panameño lo importante que es la buena alimentación, sobre todo en una etapa en la que estamos con todo este asunto de pandemia y demás. Entonces hay que incentivar el consumo del producto panameño. Eso es parte vital para la comercialización. A veces el problema no está tanto en otras áreas, sino en la compra. Muchas veces el panameño en la capital y en otras áreas no se alimenta de la manera correcta y no compra el producto nacional, quizá porque a veces no está motivado de la forma correcta. Entonces, si mi aporte puede ser de algo,
es que creo que debemos ser en equipo mucho más enfáticos en poder aumentar la venta de los productos. Evidentemente, como dijo el ingeniero Santa María, esto va de la mano con la calidad de los mismos. Y en función de esto, nosotros vamos a lograr resolver muchos problemas que llegan hasta el campo. Porque si el campesino tiene quien compre su producto de forma constante, disminuye la merma, entonces podemos hacer fluir la producción del país. Yo creo que lo que nosotros producimos es suficiente para alimentar al país, y creo que si pudiésemos incentivar la compra, ayudar el tema de bajar los precios, bajando los precios de los fertilizantes y todas las otras cosas que ya mencionaron los demás panelistas, creo que en ese camino nosotros podemos hacer más viable y más sostenible la agricultura del país. Así que aquí en Mercado Nacional de Cadena de Frío estamos con las manos abiertas, los brazos abiertos, para cualquiera de los que están aquí o incluso los que tengan dudas al respecto, con mucho gusto estamos para atenderles, y en lo que podamos apoyarles dentro de lo limitado que a veces parece el mercado, porque aunque es grande, a veces tiene sus limitantes como todo, estamos aquí para servirles. Así que ha sido un placer participar junto a ustedes y bueno, estamos a la orden. Muchas gracias, licenciado Arévalo, por su excelente intervención. Agradecemos a los invitados de este panel por su valiosa participación y continuamos con el panel número 4, consumo. Este panel será liderado, moderado por la licenciada Maica Barría, investigadora en nutrición. Bienvenida, licenciada Maica. Muy buenos días. Gracias a todos los panelistas que nos han antecedido en el panel número 4. Estamos un grupo de especialistas en el tema de lo que es consumo y algunos invitados especiales. También queremos darle los buenos días al público que nos sintoniza a través de la plataforma Zoom. El panel número 4 está conformado por los siguientes especialistas. La licenciada Betty Cruzado, licenciada en Gerencia Administrativa, presidenta y coordinadora general de Fundación Movimiento de Alimentación Saludable, articuladora nacional de actores de la sociedad civil panameña, consumidores, productores, académicos, profesionales de la salud, para promover la alimentación saludable y el consumo sustentable y responsable a nivel nacional. Ha sido asesora de Consoacción, facilitadora de procesos de estudios regionales con consumidores en Acción de Centroamérica y el Caribe. Articuladora nacional de organizaciones de consumidores de Panamá e instituciones de gobierno. Asesora internacional de Fundación Facua de España. Asesora de Fundación Consumo y Ciudadanía Responsable de Chile. Bienvenida, licenciada Betty Cruzado, a nuestro panel número 4. Nuestra siguiente participante en el panel número 4 es la magíster Erka González, de la Organización Panamericana de la Salud en los temas de salud nutricional. Es nutricionista dietista con especialización en docencia superior, comunicación en salud, promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la nutrición es egresada del INTA de la Universidad de Chile. Con experiencia laboral por más de 15 años en el Ministerio de Salud, ha participado en diversos proyectos de investigación en nutrición y alimentación en Panamá. Actualmente es docente de la Universidad Interamericana. Bienvenida, licenciada Erka González, a nuestro panel número 4 de consumo. Nuestra siguiente panelista es la licenciada Eira Vergara, directora del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Panamá. Es nutricionista con maestría en salud pública y especialidad en docencia superior. Se ha desempeñado en salud nutricional en el Ministerio de Salud. Ha ocupado cargos como la Dirección de Nutrición y Salud Escolar del MEDUCA y ha sido docente en diferentes universidades. Ha participado en múltiples estudios en el tema alimentario y nutricional. Ha sido autora y coautora en diferentes documentos para la normativa en el campo de la seguridad alimentaria nutricional de Panamá. Consultora en el tema de monitoreo del cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en Panamá.
miembro de la Asociación Panameña de Nutricionistas Dietista y actualmente es docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Panamá. Bienvenida, licenciada Eira Vergara, a nuestro panel número 4. Antes de dar inicio a todo lo que vamos a conversar en este panel, queremos presentarles el siguiente videoclip. Eslabón de consumo. Los consumidores con el rol más importante en una cadena de valor, ya que sus preferencias son las que definen la calidad y volumen de producción hortícola. Estos están representados por los hogares panameños, así como por los restaurantes y habitualladores. Bueno, en el eslabón de consumo, como bien lo decía nuestro videoclip, es un eslabón de mucha importancia, ¿verdad? Ya que todos somos consumidores. Está representado por los hogares, restaurantes, hoteles, habitualladores, entre otros. Los consumidores tienen un rol muy importante en la cadena de valor de hortalizas, ya que sus preferencias definen hacia cuáles cultivos debe enfocarse el resto de los actores. Resultados del estudio diagnóstico realizado para la cadena de valor hortalizas en el marco del proyecto Innovaciones bajo ambientes protegidos, liderado por el IDIAT, financiado por Fontagro, nos arrojaron algunos resultados basados en entrevistas que se realizaron a más de 400 consumidores en 7 distritos cabeceras del país. Se obtuvo información mediante recordatorios de 24 horas sobre el consumo, en el caso específico de vegetales y hortalizas, donde se ha logrado identificar en este estudio, como respuesta de este grupo de consumidores, que un 68% de ellos sí consume hortalizas, principalmente hortalizas de hojas y otras. Y solo un 9% indicó no consumirlas. Sin embargo, la frecuencia de consumo identificado, más del 50% refirió que es semanal, espaciado prácticamente una o dos veces por semana y no diariamente, como se ha recomendado en las guías alimentarias de Panamá. El consumo de hortalizas siempre se ha relacionado con una alimentación saludable y la promoción a la salud, siendo esto una fortaleza para la cadena de valor. Sin embargo, existen grandes debilidades o limitantes en esta cadena agroalimentaria, como los altos precios, la deficiente educación a los consumidores, la escasa comunicación entre los actores principales, baja integración interinstitucional para llevar a cabo las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, y también existen debilidades en el monitoreo y seguimiento para la trazabilidad de hortalizas disponibles para el consumo de los panameños, sobre todo verificando temas de inocuidad. Ante la identificación de las fortalezas y debilidades, invitamos ahora a nuestros expertos a compartirnos brevemente sus opiniones y experiencias enfocándonos hacia cuáles oportunidades y desafíos deberían dirigirse el fortalecimiento de la cadena de valor de hortalizas en Panamá en cuanto al eslabón de consumo. Para dar inicio, dirigimos la primera pregunta a nuestra invitada, la licenciada Betty Cruzado. Considerando los objetivos del movimiento de alimentación saludable a quien usted representa, ¿cuál considera usted serían estas oportunidades y desafíos para el consumo de hortalizas? Adelante, licenciada. Bueno, un gran saludo en este día al Instituto de Innovación Agropecuaria Panamá por la invitación que han tenido hacia nosotros. También a usted, licenciada Maika, por este grupo que está dirigiendo y por su labor continua que hace a favor no solo de los productores, sino de todos los consumidores. Como usted lo mencionó hace un momento, consumidores somos todos. Todos en general, desde que venimos en el vientre de la madre hasta cuando estamos muriendo, somos consumidores. Comparto algo que dijo un ponente hace un momento sobre promover el consumo nacional. Realmente nosotros los consumidores tenemos dentro de los derechos a los consumidores tenemos el derecho al acceso. Tenemos que tener acceso, información, elección y la seguridad. Esto se resume
en que nosotros como consumidores tenemos que tener lo que sea más accesible a nosotros, tiene que ser los productos frescos, inocuos y nutritivos. Si damos una mirada a la realidad en la que vivimos, lo primero que tenemos acceso en diferentes áreas son más productos ultraprocesados que los productos frescos. Tenemos que hacer más promoción de nuestra producción nacional, acercar más al consumidor lo que son las hortalizas, lo que son frutas, vegetales, todo en general. Y ese acceso tiene que ser de una manera más directa. Tenemos que fortalecer lo que es la producción nacional, ya sea mediante creación de nuevas políticas públicas o crear actividades donde el consumidor se vea beneficiado, en que no solamente el supermercado, digamos, con valores que no están accesibles a nuestro bolsillo, ahora que hablemos en cómo hemos quedado a raíz de la pandemia en la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué tiene que favorecer al consumidor? Tiene que tener una accesibilidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por ejemplo, nosotros tenemos un puesto en el mercado, el puesto 21, en donde hemos logrado que productores de la agricultura familiar puedan llevar sus productos y venderlos de manera más accesible, productos inocuos, productos que son sin ninguna clase de químicos, llamémoslos productos agroecológicos, como también hay algunos que son productos orgánicos y a un precio que está en comparación a todos accesibles. Entonces, eso es lo que necesita el consumidor. ¿Cómo está el consumidor al día de hoy? No hablemos solamente de la parte económica, veamos un punto más allá. Según la OPS, más del 50% de las muertes son debido a la mala alimentación, mala nutrición, son debido a las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes, problemas cardiovasculares. ¿Esto qué conlleva? Aunque no nos estamos alimentando de una manera correcta, pero no es solamente la culpa de que de repente la economía, sino que no tenemos acceso. Tenemos que promover más ferias como la que recientemente se hizo en Panamá Oeste, también lo han hecho en Bocas del Toro con nuestros productores de agricultura familiar, acercar más a ese productor hacia el consumidor de manera más directa, de manera más accesible, presentarle diversidad de productos. Tampoco podemos solamente presentarle y que tomate, lechuga, sino tratar de promover nuestra agricultura con los diversos productos que tiene Panamá. Panamá tiene una gran cantidad de productos. Solamente nos falta unirnos para que ese consumidor se vea beneficiado, se vea de una manera, como se dice, favorecido con la diversidad de productos que podamos presentarle. Tenemos que también promover lo que son ferias, promover huertos. Nosotros en nuestra casa podemos empezar a sembrar, a dar charlas, información de cómo empezar en nuestras mismas casas. De repente, en vez de usar esos productos ultraprocesados con los que condimentamos la sopa, los guisos, en un pequeño espacio, aún teniendo apartamentos, podemos tener siembra de productos, orégano, culantro, eso que no necesita un gran espacio, y con eso ya podemos ayudarnos a nuestra salud, a nuestra economía y también a tener acceso a diversidad de productos. Y todo esto que acabo de mencionar se resume en grandes tres cosas principales para el consumidor. Educación al consumidor. La educación al consumidor se hace llevando a todos los consumidores todas estas temáticas que acabo de mencionar de manera por encima. Tener una accesibilidad donde podamos promover este tipo de actividades, presentar a nuestra producción nacional, a todos estos productos que con los que contamos en Panamá, a disminuir los productos ultraprocesados y sobre todo a que esos productos o esos alimentos sean inocuos y nutritivos. Eso es lo principal que tiene que tener el consumidor. Y en cuanto a la economía, al haber diversidad, al haber más ferias, al haber más acceso, por ende los precios no van a ser tan altos como lo estamos evidenciando. Ahora mismo estamos viendo que todo ha subido de precio. Sin embargo, hay muchos productores que no pueden llevar al mercado sus productos y a veces se echan a perder.
Entonces hay que disminuir también esa pérdida de alimentos. Hay que enseñar a nuestros, a todos en general, de repente a saber utilizar de manera correcta nuestros alimentos y crear, como si sea un valor agregado. Si desechamos cáscaras y esto, aprender a hacer de repente compostajes y ese tipo de acciones para disminuir también lo que es la pérdida de alimentos. Entonces, más o menos en eso nos basamos. Nosotros los consumidores necesitamos una alimentación como ustedes lo están promoviendo, una alimentación que sea a base de hortalizas, de frutas, de estos vegetales, disminuir los ultraprocesados, tener accesibilidad, diversidad de productos y empezar a hacer lo que es educación al consumidor. Gracias. Muchas gracias, licenciada Betty, por su intervención. Continuamos con nuestra siguiente panelista, la licenciada Elka González. Basado en las políticas en salud nutricional y los distintos objetivos que hoy en día nos llevan el tema de desarrollo sostenible, ¿qué oportunidades y desafíos serían los que enfrentaría este consumo de hortalizas para Panamá y la región según su perspectiva, licenciada Elka? Buenos días. A todos los que están hoy conectados viendo este foro tan importante en materia de alimentación y seguridad alimentaria nutricional. Y bueno, contestando y oyendo directo a la pregunta, realmente cuando hablamos del tema de los objetivos de desarrollo sostenible, a veces cuando vemos el tema de cuánto impacto puede tener en el consumidor, mucha gente piensa que se vincula, por ejemplo, al objetivo 2, que es poner fin al hambre o asegurar el acceso a esta alimentación a la población vulnerable o poner fin a la malnutrición. Pero en realidad, todo lo que estamos abordando hoy se vincula a muchos de los objetivos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 8, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. O sea, que hay una variedad de objetivos que se vinculan entre sí y que son importantes para abordar el tema de aumentar ese consumo de hortalizas dentro de la población. Y unido a eso están las recomendaciones o normativas internacionales basadas en evidencia en el que muchos países pues, se han unido. Ahora, viendo la realidad aquí de Panamá, específicamente, sí, Panamá tiene grandes desafíos en el tema de vinculado al consumo, como muy bien se ha mencionado durante la mañana, el vínculo con el tema de salud, la parte de alimentación es muy importante, no solo por la relación que tiene hacia las enfermedades no transmisibles, sino también a la malnutrición con las dos caras, por el exceso o por las deficiencias, porque podemos ver población aquí en Panamá que tiene exceso de peso, pero cuando evaluamos tiene deficiencia en micronutrientes. Y estos son nutrientes que aportan las hortalizas y que son muy importantes que la población tenga acceso y que también previenen muchas enfermedades, cánceres, entre muchos otros aspectos. Entonces, el tema de que también basado en evidencia se recomienda que el consumo de frutas y vegetales debe ser hasta 400 gramos. O sea, aquí entra el tema de las hortalizas. Ahora, ¿cuánto es el consumo aquí en la población en Panamá? Según la encuesta nacional de salud, fue solo el 2.7% de la población cumplía el consumo de 5 porciones entre frutas y vegetales al día. O sea que en realidad puede que la población diga, sí, yo consumo hortaliza. La pregunta es, si lo consume diariamente, porque a eso tenemos que llevar, a que el consumidor diariamente tenga estos alimentos dentro del plato de su alimentación, dentro de su hogar. Y que esta alimentación no solo esté presente, sino que esta sea diversificada. Cuando hablamos diversificada en el tema hortaliza, estamos hablando, o como se le educa a veces a la población, variedad en característica de estos alimentos, variedad de colores, es muy importante.
Puede que las preferencias de la población se vincule a 3 o 4 rubros o 5 rubros específicos monótonos donde la población siempre los consume, o quizá los consume más para condimentar los alimentos. Debemos buscar que esta población tenga el acceso a unos alimentos de hortaliza más variados y que no solo los tenga de manera variada, sino en cantidades adecuadas, porque no es lo mismo consumir estas hortalizas como parte de un condimento a consumirlo, por decir así, como parte de una ensalada o en las cantidades de una taza, que es lo recomendable para una población. Entonces, es muy importante motivar a la población a evitar la monotonía en la dieta, sino la diversificación. Entonces, este tema también, como muy bien ha hablado, se ve influenciado también el consumidor por el poder adquisitivo que puede tener, el costo que estos alimentos pueden tener, pero también la parte de la educación, además de las preferencias. Ahora, al hablar un poco de esa influencia que puede llevar al consumidor a seleccionar, podemos ver que sí es cierto, hay un bombardeo alto en la publicidad o en la oferta de alimentos procesados altos en grasas, azúcares, sodio y bajos en micronutrientes, que en el caso de las hortalizas son un elemento importante de buena fuente de estos nutrientes. Y adicional a eso, también vemos que estos alimentos pues traen riesgos grandes a la salud. Entonces, tenemos el desafío de promover dentro de la población que el consumidor consuma alimentos más frescos o mínimamente procesados y que no se le esté añadiendo tantos otros ingredientes, sino que puedan consumirlo de manera más natural. ¿Y desde qué etapa? Porque aquí también es importante resaltar, ¿desde qué etapa hay que introducir estos alimentos? El tema de las hortalizas, desde que el niño cumple los 6 meses, hay que enseñar la introducción de estos alimentos dentro de la dieta. Y muchas veces dentro de los hogares no se le enseña esto a la población. Entonces, también quisiera resaltar que es muy importante el desafío que tenemos de desarrollar entonces la parte educativa, no solo educando al consumidor, sino que, o que sea responsabilidad solo de salud en brindar esta educación, sino que todos los sectores forman parte de este proceso educativo a la población, y también que esa educación debe estar incorporada por un equipo multidisciplinario para el desarrollo de estas estrategias, no solo educativas, sino de comunicación. A veces pensamos que necesitamos grandes recursos económicos para desarrollar estas campañas. Es cierto, sí se necesita, pero el alcance de ellas son mucho más grandes. Entonces debemos hacer este tipo de estrategias preventivas, pero también en diferentes áreas, con diferentes grupos, podemos desarrollar estrategias educativas, pero recordar, incorporar a otros profesionales para que la población tenga una información aún más amplia en estos temas. Hacerle un fuerte énfasis a la publicidad. ¿De qué? De alimentos frescos y mínimamente procesados a la población. El hecho de que el sector agropecuario hoy esté hablando de este tema es sumamente importante, porque hablar de alimentación no es solo el que yo lo produzca, sino entender el impacto que esto tiene en la salud y en el desarrollo de la población, y asegurar, como muy bien se decía, la inocuidad de los alimentos. El consumidor busca o presta atención ahora más al tema de que si el alimento está más contaminado o el uso de fertilizantes, plaguicidas. Entonces, estos temas también influyen mucho en si el consumidor escoge o no un determinado alimento. Ahora, al ver el tema de las oportunidades que Panamá tiene o que estamos ahorita mismo viendo, sí quisiera resaltar, este año ha sido el Año Internacional de Frutas y Vegetales 2021. Entonces, se ha generado mucha información vinculada al tema de las hortalizas, su importancia, y es información que está accesible y que podemos utilizar como herramienta para educar a la población o mejorar las estrategias e iniciativas que estamos desarrollando en diferentes sectores que van a impactar al consumidor. A nivel internacional,
se recomiendan lineamientos o directrices vinculadas a la alimentación saludable. En este caso, estamos hablando de las guías alimentarias basadas en alimentos y que Panamá desde el año 97 la tiene, fue actualizada en el 2014 y que no es solo una guía en un ámbito educativo, no, porque ya forma parte de una resolución del país y esto también puede servir de base para las estrategias en el sector agropecuario, para que podamos entender cuál es esa diversidad que debemos tener en la alimentación dentro de la población, asimismo como la alimentación diaria recomendada. Es importante recalcarles a ustedes que el tema de la priorización de los rubros no solo debe estar basada en las preferencias, sino también en evidencia y educación que llevemos al consumidor y sobre todo en el sector agropecuario. El poder, en las guías alimentarias hablan del plato, la alimentación, el poder utilizar esta herramienta y transmitirla a la población con alimentos propios de cada región es muy importante porque vamos a estar respetando el aspecto cultural de las poblaciones, pero hay que educarlos a ellos también en estas líneas. No solo en el tema, la población ha tenido bastante información sobre el valor nutricional o la importancia más bien a la salud que tiene esto, y fue evidenciado en el estudio de que el consumir hortalizas tiene un impacto en la salud, pero debemos aprovechar esta oportunidad para enseñar, como muy bien decía la licenciada Betty, el cómo utilizar estas hortalizas. Y para poder explicar el cómo, hay que incorporar a otros profesionales para educar también a la población. Y sobre todo, no quisiera dejar esto por fuera. Debemos aprovechar el crear entornos de alimentación saludable. Avances que tenemos en Panamá es el tema del entorno escolar en el que se han creado normativas vinculadas a la alimentación y la promoción de una alimentación saludable en el que también las hortalizas juegan un rol importante, pero no solo en lo que se ofrece al estudiante, sino en el incluirlo o ya se ha incluido en parte de la currícula de los escolares, pero no solo en los escolares debe ser, sino también en la formación académica o profesional. También es muy importante. Entonces, estamos ante el desafío de que para que el país pueda avanzar en iniciativa, hay que desarrollar estos más estudios en tema de alimentación. Ya tenemos datos de la situación de salud, pero debemos utilizar todos estos elementos para llegar mejor al consumo. Muchas gracias, licenciada Elka González, por su intervención. Ha sido muy interesante. Damos paso ahora a la licenciada Ira Vergara, que es profesora, mi profesora de la universidad también. Ante estos grandes retos sobre esta educación al consumidor, ¿cuál sería el rol de la academia ante estas oportunidades y desafíos hoy relevantes para el consumo de hortalizas? Adelante, licenciada Ira. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Me toca difícil porque creo que ya todo lo han dicho. Pero bueno, vamos a reforzar una vez más, ¿verdad? Todos sabemos que el aporte nutricional que tienen las hortalizas y su beneficio a la salud humana. Hay evidencias demostradas en la encuesta de salud del 2019. Nos reporta que 7 de cada 10 familias consumen vegetales y frutas a nivel de Panamá. Y en el caso de las áreas indígenas, solo 2 de 10 familias consumen vegetales. Igualmente, si lo vemos por región, Colón, Bocas del Toro, Darién, las comarcas, tienen un consumo en las familias de menos del 50% de estos hogares consumen vegetales. Entonces, esta información nos dice mucho. Es muy importante. Hay un trabajo arduo que realizar, ¿verdad? En investigaciones puntuales y creo que también en la que presentó la licenciada Maika, se ve claramente y en estudios que hemos hecho en la universidad que los consumidores refieren que no consumen muchos vegetales por su costo, por su dificultad de almacenamiento, por su falta de disponibilidad. Pero también vemos claro en estos estudios que las personas, los consumidores, tienen desconocimiento del valor nutricional de estos productos.
Nosotros como academia tenemos que trabajar, ¿verdad? Para obtener información sobre el consumidor, el porqué de sus acciones. Igualmente también debemos trabajar orientando al productor. Pero para esto la academia tiene que hacer alianzas interinstitucionales. No podemos trabajar solos. Tenemos que, a través de estas alianzas, podemos conseguir financiamiento para hacer investigaciones. Nosotros, como Escuela de Nutrición, hemos estado apoyando en diferentes investigaciones y vemos que los resultados son buenos, ¿verdad? Nosotros tenemos la necesidad de revisar normas, los lineamientos de las políticas públicas que promueven actualmente el consumo de alimentación saludable, para que podamos identificar los desafíos que debemos asumir todos en esta cadena. Igualmente también, no solamente nosotros en la cadena del valor, sino también la industria de alimentos, la parte de gastronomía, el sector salud, el sector educación y lógicamente la academia, ¿verdad? Para que podamos juntos definir estrategias efectivas que nos ayuden a incrementar el consumo de verduras, de vegetales y de frutas, para ver si logramos alcanzar lo que la licenciada Elka mencionó hace un rato, el per cápita de 5 porciones o 400 gramos diarios de vegetales y frutas que nos ha trazado la Organización Mundial de la Salud. El desafío de la academia es trabajar interinstitucionalmente, ¿verdad? Buscar alianzas, pero también es necesario que nosotros trabajemos con el productor, y que para esto se requiere que se logre nombrar profesionales vinculados al área en el sector agropecuario. Porque si bien es cierto, la academia da un aporte de recursos humanos, estudiantes, para estas investigaciones también se requiere tener personal permanente en estas instituciones que motiven y que incentiven al productor y que le den el conocimiento sobre el valor nutricional que tienen estos productos que contribuye a la calidad de vida de nuestra población. También me preguntó, aunque no está ahí en la pregunta, pero también nos hicieron mención de cuál era nuestra opinión sobre el Plan de Seguridad Alimentaria Nutricional actual, y nosotros consideramos que este tema es un tema interinstitucional de coordinación para poder alcanzar y lograr cumplir con las actividades que se planifican, pero para ello también debemos incluir a los productores que participen dentro de las acciones de este plan, ¿verdad? De forma activa, que nos permitan que haya una retroalimentación de todas las partes que participan de dicho plan. Ese es, en resumen, un pequeño aporte, pues, porque ya vemos que todo se ha abordado de una muy buena forma, y muchísimas gracias, licenciada Maika. Gracias a la licenciada Eira, igualmente a todas nuestras panelistas de grupo. Definitivamente hay muchas oportunidades y desafíos en todos los eslabones, y para ello vamos a darle la oportunidad a la licenciada Lilian Martínez, quien nos aportará en una forma de síntesis un poco todo lo que hemos abordado en cada panel. Además, es posible que con su intervención también se le den respuestas a algunas interrogantes y comentarios que nuestro público ha emitido aquí en la plataforma Zoom. Así que adelante, licenciada Lilian Martínez. Gracias. Muchas gracias, licenciada Maika. Definitivamente, este es un desafío muy grande, ¿no? Estar primeramente con todos ustedes aquí y lo logramos, porque contar con todos los panelistas de esta gran trayectoria que tienen fue un desafío para nosotros, y le queremos agradecer muchísimo esa oportunidad que nos dieron para conocer esas opiniones, que en resumen les vamos a expresar sobre los desafíos y oportunidades identificadas en este foro por parte de los especialistas y expertos invitados. Lo resumimos de la siguiente manera. En cuanto a los desafíos,
Se hablaron sobre las regulaciones de las importaciones y las regulaciones de los altos costos de los insumos agropecuarios. Es un desafío que hablaron muchísimos también, lograr que los productores orienten la producción hacia la demanda. Esto implica producir de forma planificada, eso lo hablaron en los diferentes eslabones. Hay que definitivamente formalizar acuerdos entre los actores de la cadena de valor para lograr ese ganar-ganar en toda la cadena y que pueda ser competitiva. Aumentar también la superficie sembrada con productos orgánicos certificados, desarrollar más investigación en la agricultura orgánica, hacer frente a los problemas en cuanto a incidencias de plagas y enfermedades, a la degradación de los suelos, a la escasez de agua, desarrollando tecnologías e infraestructuras adecuadas a la agricultura protegida, que sean acordes a las zonas agroclimáticas de cada región donde se produce, así como generar tecnologías locales. En cuanto a lo que es el manejo post cosecha, si bien es cierto, uno de los desafíos más grandes es generar ese desarrollo de capacidades para una economía circular. Nos hablaban sobre un proyecto para utilizar los desperdicios que se tienen en la cadena de frío y que puedan hacer, darle valor agregado a estas pérdidas, pero también nos hablaban más adelante sobre la economía circular a pequeña escala, donde también se le puede enseñar a esos productores o a las familias de darle un valor agregado y reducir las pérdidas. También hablábamos los panelistas sobre las alianzas estratégicas, deben ser promovidas de forma interinstitucional. Otro de los desafíos es la promoción de la formación profesional, a ampliar la formación a especialistas en temas de agroindustria, y no solo a los que están estudiando, sino también desarrollar capacidades en temas de agroindustria a los productores. Es importante también, hay un desafío por parte de la academia, hay que orientar las investigaciones, hay que generar conocimiento que apoye al sector productivo. Está la necesidad de formar grupos interdisciplinarios en beneficio también de los productores y de toda la cadena de valor. La logística de transporte es otro de los desafíos para los productores y poder brindarle a los consumidores productos inocuos, enfrentar la necesidad también de ver cómo se regula o se minimiza los contrabandos que existen de algunas hortalizas en el país. También podemos resumir que también es necesario contar con un mercado justo, constante y rentable para cubrir una demanda insatisfecha a través de la agricultura protegida. También se puede mejorar la comercialización y tener productos disponibles en todo el año. Es importante también decir que otro de los desafíos es la promoción de la demanda de estos productos para mejorar y ayudar a la comercialización de los mismos, motivar, hacer más énfasis en el uso de estos productos en cuanto a su calidad, y eso ayudaría también a bajar los precios y hacer que la producción de hortalizas sea más sostenible en el país. Definitivamente que han coincidido con promover el consumo nacional, el acceso a la información, a la elección y a la seguridad, promover la diversidad de productos. Hay mucha competencia en lo que es los productos ultraprocesados, compiten con los productos frescos. Hay que hacer educación no solo al consumidor, sino también a los productores y a toda la cadena. Fortalecer la producción nacional a través de las mejoramientos de las políticas públicas. También estamos hablando nuevamente de la educación al consumidor, porque hay una relación entre el consumo y la salud. Estos desafíos no solamente es si consume hortalizas, sino con qué frecuencia la consume, la diversificación, la cantidad y desde qué etapa debemos consumir las hortalizas. No solo priorizar los rubros en base a las evidencias que existen de las necesidades de algunos eslabones de la cadena, sino también en la diversificación del mismo. Hay que hacer más investigación en temas de alimentación con todos los elementos vinculados, y se requieren alianzas interinstitucionales para revisar normas y lineamientos, políticas públicas
y obviamente esas alianzas estratégicas en toda la cadena. En cuanto a las oportunidades, podemos resumir la posición geográfica, incluso en las zonas donde se produce hortaliza, las cercanías a la zona, de las zonas de producción hasta los puestos de comercialización. Existe un aumento en la demanda de productos orgánicos y de alimentos saludables que deben ser, esta oportunidad debe ser aprovechada. Las innovaciones tecnológicas que existen permiten producir todo el año, como es las innovaciones en agricultura protegida y otras, otros sistemas como agricultura vertical. Las plantas post cosechas existen en las principales zonas a nivel del país. También el Instituto de Innovación junto con el MIDA y otras instituciones también trabajan fuertemente en lo que es la producción de semillas que pueda hacer frente a la demanda de productos y alimentos a futuro. La academia participa en alianzas, esas alianzas pueden fortalecer todo lo que es los resultados positivos que han tenido en todas las investigaciones. El aumento de la demanda de hortalizas, la exploración de mercados externos es una de las oportunidades muy importantes, como por ejemplo mencionaban los mini vegetales, y buscar esa asociatividad. Hay alianzas directas, se están desarrollando ya alianzas directas entre el Merca Panamá con los productores para tener esas conversaciones que puedan mejorar los precios y que sean más accesibles y por supuesto pueda ayudar a lo que es la comercialización. Los objetivos de desarrollo sostenible orientados hacia la promoción de hortalizas es una oportunidad para que podamos fortalecer la producción de hortalizas en nuestro país. Los contenidos de las hortalizas en cuanto a los micronutrientes y frutas también es una oportunidad, ya que es una información a nivel mundial y que se maneja también junto con los profesionales y que pueden ayudar a las deficiencias que tienen los organismos y obviamente pues prevenir lo que son las enfermedades. Las entidades del sector agropecuario como IDIAP y las otras entidades ya se muestran preocupados no solo por la producción en campo, sino también por el consumo de hortalizas. Y hay información accesible a nivel mundial sobre los lineamientos y directrices y también existen guías alimenticias en Panamá con resolución de país de base que pueden servir de base también para la toma de decisiones para todo el sector agropecuario. En resumen, ustedes han coincidido con los resultados que nosotros obtuvimos con la muestra representativa tanto de productores, agroindustriales, comercializadores y consumidores, por lo que finalmente, uno de los desafíos más grandes es hacer esas alianzas estratégicas entre todos los eslabones de la cadena y todos los actores para poder hacer sostenible la producción de hortalizas y de alimentos en nuestro país. Así que agradecemos a todos ustedes. Cabe destacar que como investigadores responsables del Instituto de Innovación Agropecuaria, tanto los resultados obtenidos en el diagnóstico de cadena de valor de hortalizas que hicimos previamente a este foro, así como todas las consideraciones, opiniones, experiencias tan importantes que ustedes nos han expresado en el día de hoy, serán devueltos a la sociedad panameña y también estarán a disposición de todos los interesados para la toma de decisiones y para contribuir con el conocimiento a nuestro país. De esta manera le cedemos las palabras de clausura al doctor Anobel Barba. Eres el líder en Panamá del proyecto Innovaciones para la Horticultura en Ambientes Protegidos en Zonas Cálidas que va a clausurar este evento virtual. Sí, buenas. Primero felicitarlos a todos, al equipo, a todos los panelistas por compartir sus experiencias y ante este escenario actual que estamos viviendo de suplir las necesidades, las demandas de alimentos más inocuos y ante a un modelo de agricultura que tiene también sus desafíos, ¿no? Como lo ha mencionado acá. Por la alta dependencia, sobre todo de insumos externos, surgen grandes oportunidades como las que se dan en este foro, ¿no? De establecer sinergia entre todos los actores de la cadena agroalimentaria y el trabajo en red que es posible, ¿no? A través de estos eventos que nos permiten interactuar entre instituciones privadas
que conforman el, lo que es la cadena alimentaria en este caso, ¿no? Entonces, y que desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología, la innovación, podemos a través de este tipo de proyectos de horticultura protegida impactar, ¿no? Una parte, digamos, de esa cadena. A todos los invito a que puedan acercarse a las instalaciones, digamos, del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Este fue parte importante del componente 1, ¿no?, de cadena de valor, y estamos entrando en una fase de validación del prototipo diseñado para climas cálidos, ¿no? Entonces, de tal forma de dar esa respuesta a las necesidades de nuestros agricultores del área, ¿no? A todos, muchas gracias por compartir las experiencias, y nos ha nutrido mucho, ¿no? Y mantener a alguno de los panelistas ha mencionado de que se deben mantener este tipo de foros, y esperemos que este no sea el primero, sino que vengan muchos de este tipo y que nos permita evaluar nuestros resultados, ¿no?, y que llegue a la sociedad. Muchas gracias a todos, y con esto, digamos, clausuramos el evento, ¿no?, del día de hoy. En adelante, hacemos frente a un cambio muy importante en la implementación de la ley que nos transforma en el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá. Le agradecemos a toda la audiencia que nos sintonizó y nos acompañó en este evento. Agradecemos también a los expertos panelistas, que le estaremos haciendo llegar un certificado de participación de parte de nuestra institución, agradeciéndoles la excelente participación dentro de nuestro foro. También agradecemos a todo el equipo humano que hizo posible la realización de este foro, en especial a las empresas Jackson Farm, Biocampo, la planta de la Montuna de la Agroindustria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por la colaboración para la producción audiovisual. En especial queremos agradecer al equipo de soporte técnico de nuestra institución, al licenciado Ezequiel Batista, al licenciado Feliciano Mercado, al ingeniero Raúl Shin, al licenciado Agustín Jiménez y a la licenciada Gregoria Hurtado. El evento ha sido grabado y estará disponible en nuestros canales de redes y en el sitio web de Fontagro. Saludos y hasta pronto. Que tengan un excelente día. Gracias. Saludos, muchas gracias. Hasta pronto.